Y bien, una de las preguntas más urgentes en los Estados Unidos es ¿cuántas personas se han hecho la prueba del coronavirus? Porque con ese número tendríamos una idea de cuánto se ha propagado la enfermedad y qué tan contundente debe ser la respuesta de Estados Unidos. Pero durante días, el Centro para el Control de Enfermedades, o sea, el gobierno, se ha negado a dar una cifra concreta a pesar de la ansiedad pública y de las críticas del Congreso. Una cosa sí es cierta, no se está sometiendo a prueba a todas esas personas con síntomas y esto está creando un grave problema. Aquí la denuncia. Están viendo el operativo de un equipo de la Guardia Costera para entregar pruebas de coronavirus en el Grand Princess, el crucero en la costa norte de California, al que se le prohibió desembarcar en San Francisco porque 45 personas a bordo desarrollaron síntomas congruentes a los del coronavirus. Con anterioridad, 4 pasajeros que viajaron en este barco dieron positivo y uno de ellos murió. Por eso el capitán ha ordenado que todo el mundo permanezca en sus camarotes. Kind of a little bit disturbing being out here in the open seas, just, you know, barely pushing along. We're just going in circles and not knowing how long we're going to be out here. Hay 3.500 pasajeros y también la tripulación, pero solo un puñado en alto riesgo de haberse contagiado serán sometidos a esa prueba. El vicepresidente Mike Pence, que fue asignado por el presidente Trump para encabezar la lucha contra el virus, estuvo en el estado de Washington, donde ha habido una proliferación de casos. Fue cuidadoso de no estrechar manos para evitar el contagio. Y finalmente admitió lo que la comunidad médica venía denunciando desde hace días. We don't have enough tests today to meet what we anticipate will be the demand. Mientras, el virus se ha proliferado a todas las regiones del país, incluyendo Nevada, Colorado, Tennessee y Maryland. Muchos se preguntan por qué la nación más poderosa del mundo, que hace 6 semanas sabía de esta epidemia anunciada, no ordenó pruebas suficientes desde un principio. Los críticos dicen que el presidente falló al no tomar acción inmediata. Very well under control in our country. Y que mintió cuando le dijo al país que todo estaba bajo control. Y las pruebas son de vital importancia para evitar que el virus se propague y para atender a tiempo a los que den positivo al virus, en particular a los que están en alto riesgo de desarrollar los síntomas graves y morir, como las personas con precondiciones de salud y también los ancianos. Unfortunately, she told me that. Por eso reina la indignación entre los familiares de los ancianitos en el asilo del estado de Washington, donde han muerto varios pacientes desde la semana pasada. No entendían, no entienden todavía. ¿Cómo es posible que a estas alturas a sus seres queridos que aún permanecen encerrados en el asilo y en cuarentena no les hayan realizado la prueba del virus? Ahora saben la respuesta de manera oficial. No hay suficientes pruebas. Well, there were certainly some missteps in the beginning. El doctor Anthony Fauci, que es parte del comité del gobierno a cargo de manejar la crisis, admite que se han cometido errores y que hace falta que hayan millones de pruebas disponibles. I cannot promise it, but that's what the goal is within the next couple of weeks to get the million plus that we have as our goal. Hoy el presidente firmó el proyecto de ley para asignar 8.000 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus que aprobó el Congreso. Pero el presidente está bajo fuego por aparentemente tratar de minimizar la crisis, como en esta entrevista ayer en la que se puso a especular sobre el índice de mortalidad del coronavirus. Well, I think the 3.4% is really a false number. Y añadió que tenía una fuerte corazonada al respecto. Pero dicen los científicos que no es cuestión de corazonadas, sino de hechos comprobados. Ese índice de mortalidad de 3.4% es nada menos que la conclusión de la Organización Mundial de la Salud. Los expertos insisten en que, al momento, en Estados Unidos el riesgo de contraer el virus sigue siendo bajo y que la gran mayoría de las personas que lo contraigan se van a recuperar. Como Tom Manoka, que dio positivo en enero y ya está bien. Relax. It's not a death sentence. For the average person, I would say it's not that bad. It's just a flu.
Bueno, y una vez se obtengan los resultados de las pruebas que se le han hecho a las personas de alto riesgo a bordo del crucero que vieron en California, es muy posible que quienes den negativo sean evacuados del barco para evitar que se repita lo que pasó en Japón. ¿Recuerdan? Con el Diamond Princess, donde eventualmente unos 700 pasajeros contrajeron el virus y 6 personas murieron. Pero hay que recordar que los primeros contagios aquí en Estados Unidos surgieron precisamente a raíz de las personas que fueron evacuadas del barco en Japón y traídas a este país. Así que todos los ojos puestos en cómo las autoridades van a lidiar con esta preocupante y potencialmente peligrosa situación de los que están a bordo de ese barco. El león en Colombia que agonizaba de desnutrición después de que lo separaran de la mujer que lo crió como una madre. Lo conocieron ayer y ya sabemos que Júpiter ha sido llevado por aire